a todos y todas, hoy os traigo la segunda parte del wrap-up del mes de junio. Y bueno, vamos a empezar con un libro digital que he leído, que es El don de Aziel de Adela Brack. Os dejaré por aquí seguramente la portada. Es un libro de romance paranormal entre una chica, Lola, y un ángel. Y tiene mucho misterio y lucha entre las fuerzas del mal y del bien. Y el cómo harán que Lola pueda llegar a ser una buena persona, ya que no lo es. Es un libro que me ha gustado bastante, ya que no es la historia típica, o por lo menos yo no había leído ninguna de romance paranormal de este tipo con ángeles. Sí que había leído alguna otra con vampiros y demás, pero con ángeles no, y me ha encantado. También me he leído un manga, que es el tomo número 6 de Bungo Stray Dogs, que salió ahora en mayo, si no recuerdo mal, finales de mayo. Y bueno, sigue la intriga, y muchísima intriga. Además nos dejan un punto bastante álgido, con un enfrentamiento bastante grande. No voy a decir mucho más porque es un sexto tomo, pero me ha encantado. También me leí Testigo de Cargo de Agatha Christie en esta edición, que es bastante antigua, que nos trae varios relatos de ella, exactamente 9. Y creo que es un libro que está bastante bien como introducción a Agatha Christie si nunca has leído nada de ella, ya que son relatos cortos de entre 20 y 35 páginas y te puede dar una buena idea de si te puede gustar los libros de ella o no. También un libro que me mandó un autor, que es Un pasado anónimo, de Javier Martínez Villanueva, de Editorial Letrame, Grupo Editorial. Es un libro con mucho misterio, asesinatos, engaños, tramas ocultas, y si os gusta todo este estilo os va a encantar. Además tiene una portada súper intrigante, que por detrás es muy parecida, es la parte de abajo, por así decirlo, y bueno, os lo recomiendo totalmente. Bueno, también me leí este libro, que es La magia del orden, una novela ilustrada de Marie Kondo. Está basada en el libro que sacó y nos cuenta la misma historia, lo mismo que ha contado en el libro normal, pero ilustrado con un ejemplo. Nos va poniendo ejemplos a lo largo del libro con una persona muy muy desordenada. De hecho, se puede ver aquí cómo tiene la casa. A mí es un libro que me ha encantado, que me ha dado ganas de volver a aplicarlo. De hecho, lo estoy aplicando todavía, pero lo recomiendo totalmente, tanto si sois desorganizados como si no lo sois y os gusta el orden y la limpieza. También me leí el tomo número 16 de Relatos terroríficos de Junji Ito, que incluye 4 historias, si no me equivoco, sí. Perdón. Esas 4 historias. Perdón, que estoy todavía un poco retardada. Y bueno, pues muy en su línea. En este caso las historias están entrelazadas entre sí, valga la redundancia, por lo menos 3 de las 4. Y Junji Ito sigue muy en su línea, me ha encantado. También me he leído, que me envió una colaboración, Death 7, de Anabel Botella, que me lo envió Algar Ediciones. Es un libro que la verdad considero un poco fuerte, por lo menos a mi modo de ver, ya que hay asesinatos por el camino, lecciones muy muy difíciles, pero considero que es un libro que todos los que os gustan los realities y los que os gusta también la acción, el riesgo, suspense, deberíais leer. Y por último, este mes me he leído CSI Jesucristo, Anatomía de una ejecución, de José Cabrera, que es, creo que trae foto. Si sois habituales de Cuarto Milenio y de otro programa de Espejo Público, perdón, le conoceréis. Y bueno, aquí lo que nos hace es un estudio de todo lo que padeció Jesús y todo lo que le pudo afectar físicamente desde el comienzo, desde que está en plena oración después de la cena del Jueves Santo en el huerto de Getsemaní, hasta que acaba muriendo. Nos hace un estudio exhaustivo. Y bueno, estos son los libros que he leído todo este mes de junio. Y bueno, voy a enseñaros 3 libros que tengo empezados. Por una parte, Historia de una bruja, de Adrián López Castaño, de Editorial Círculo Rojo. Nada, este llevo poquito leído. A ver si logro encontrar la página. Bueno, podéis ver ahí.
Poquísimo leído. Y bueno, tiene pinta de, aunque la portada de miedo, por lo menos de momento es un poco así tipo fantasía mágico. También estoy leyendo ¿Quién dijo miedo? De Jorge Urreta, que veis aquí como unas figuras tipo las del Ku Klux Klan y demás, que es de editorial Última Línea. De esta ya llevo leído un poquito más, casi la mitad, como quien dice. Tiene 200 páginas y llevo leídas unas 80. Este tiene muchísima intriga, por lo menos de momento. Asesinatos, tramas sospechosas y demás. Y también tengo empezado, aunque no sé si acabaré este mes, Apocalipsis de Stephen King. Llevo leído muy poquito, apenas unas 75 páginas. Llevo leído esto nada más y son 1580, una cosa así. 1585. Y bueno, pues va muy en el rollo de Stephen King. Y bueno, hasta aquí el vídeo de Rapa del mes de junio. Como siempre, espero que os haya gustado, que le des a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.